Vamos a la calificación de la señora Vivi Landó, por favor, adelante. ¿Qué tal, Nadia? Bienvenida a la pista, buenas noches. Hola, Violeta. Ahí está, muy bien. Bueno, Nadia, comenzaste entonando bien, después hubo varios problemas de desafinación. Sos una chica dulce, hermosa, linda, jovencita, estás representando muy bien a Violeta. Te digo, la coreografía estuvo fantástica, o sea, te señalo nada más que los puntitos negativos también, porque es para crecer. Valoro mucho el que estés aquí en la pista compitiendo con artistas de mucha trayectoria y siendo tu corta edad. Entonces, eso también vale un punto más. Ahora, me faltó un poquito, a lo mejor por los nervios, me faltó un poquito de esa energía, de esa alegría que tiene Violeta. Eso faltó un poquito en esta presentación, pero me gusta, me encanta, tenés mucho todavía para dar y quiero que sigas estando aquí. Muy bien, te decía, 8, muy bien de Vivi Landó, muy buena calificación. Mirá, si te das cuenta de cómo venían las calificaciones de Vivi, un 8 es un notón de esta noche de Vivi Landó. Bueno, vamos al señor de la música, el señor Emilio García, por favor, adelante. Bueno, Nadia, muy linda, angelical, ya te dije. Hay que seguir practicando el canto, que es muy importante. Hoy se te fue un poco la voz, la anterior caracterización me gustó más, seguramente por la melodía, empezó con un tono un poco grave, que creo que no es tu tono. Habría que ir buscando el tono donde te sientas cómoda y puedas cantar, y por supuesto también la respiración que te faltó, que se notaba que en un momento se te fue totalmente. Eso también es un ejercicio que hay que hacer, o en todo caso tratar de manejar los movimientos, no moverte tanto si es que no podés manejar la respiración para poder afinar un poco mejor. Por eso no me gustó tanto hoy esta performance tuya. Cinco de Emilio García, un total de 13 puntos. Pensé que iba un poquito más para arriba. Un 8 de Vivi, un 5 de Emilio. Bueno, está bien. Voto incógnita de la señora Leticia Medina. Adelante, por favor. Bueno, Nadia. Antes que nada, quiero decir, ya que todos están hablando de lo linda que sos, lo joven, todos sabemos eso. Parecías Violeta cuando comenzaba esto. Parecías una Barbie. Sos una muñequita. Y realmente sos muy dulce, entonces cuesta decirte un poco. Yo creo que tenés que estar agradecida, Nadia, porque estás empezando tu carrera muy temprano. Tenés 15 años. 15 años, ¿verdad? 15 años estás en esta pista, como bien te decían mis compañeros, compartiendo escenario con grandes artistas. Tiene también sus desventajas, por supuesto. Estés dando tus primeros pasos con artistas de este nivel. Noté que trabajaste mucho mejor la voz. Te felicito también por eso, pero falta mucho, Nadia. Hay que trabajar, claro, mucho más fuerte y estamos cada día para mejorar. Exactamente, y nosotros para marcarte lo que tenés que hacer mejor. Gracias. Bueno, voto incógnita a la señora Leti Medina. Mi amor, estás para mejorar, tómate tu tiempo, que te bancamos, no te preocupes, te bancamos todos. Bueno, calificación del señor Aníbal Bachano, por favor. Ya el halago de la belleza, digamos, ya lo sabemos que esto no es un concurso de belleza. Y como dije anteriormente a otra mujer que participó hoy, hay que estudiar. Y realmente te lo tenés que tomar en serio. Tomar clases de canto, clases de baile. Porque empezás a bailar en una energía y se va como perdiendo porque vas mirando el piso y te vas como achicando. Una niña que tiene esa altura no debe meterse para adentro, debe salir para afuera. Y vos tendés a meter el plexo hacia adentro. Y obviamente en la voz pasa lo mismo. Empieza y va decayendo, sube y baja, sube y baja. Entonces, hoy no fue lo mejor. Pero voy a dar un voto de confianza porque si no sería injusto con la otra participante. Y me van a matar todos mañana porque te puse menos que a la otra participante que también desafinó. Sí. 7 de Aníbal Bachano. Bueno, bien, ¿eh? Total de 20 puntos.